In the heart of the Peruvian Amazon region lies a forested area of over 15,000 hectares of pristine primary forest, known as Manati. A natural haven where dense vegetation captures more than 700,000 tons of carbon dioxide equivalent emissions and shelters 21 endangered species of flora and fauna. More than 1,000 people reside in the communities surrounding the Manati Forest. Lo que ofrece la Amazonía enamora a cualquiera, ¿no? Decidí vivir aquí en Loreto porque me encanta la selva, la naturaleza y la biodiversidad es inmenso. The Manati Project is dedicated to unlocking economic opportunities by identifying and implementing nature-based biobusinesses, all while safeguarding the invaluable biodiversity through forest conservation. Mi hija tiene 8 años. A ella le digo, hay que sembrar aguaje. De aquí 8 años vas a cosechar y vas a ir a la universidad. Desde el inicio, hemos empezado a conversar de las abejas. Sí, de ahí ya le aprendí, yo quiso hacerlo, ¿no? Para yo también criar mis abejas. Déjalo, me dice, está reconociendo las plantas, me dice. Y ya le di gracias. Yo que en el Manití vengo ya por muchos años. Aquí nací, crecí. Y trabajar la agricultura. Y ahora, ¿no? Ustedes vienen trayendo este proyecto. Me alegro mucho y estoy bien emocionado, ¿no? De este proyecto de las abejitas, me encantó. Y cuando había una oportunidad, tenemos una pasantía. Y quiere decir, sí, yo quiero irme a conocer. Y verdad que no me he ido a encontrar estos nidos allá. Y me encantó. Y yo vení, conté a mi esposa, qué bonito, verdad que me abrió la mente de que tener estas abejas. Y llegó el momento de que yo tengo las cajas. Es un inicio, ¿no? La primera vez en mes de febrero han venido. Y he sido una de las personas que yo me he apuntado para crear esta abejita, porque está bonito el proyecto, nos ha gustado. Esta es la parte de la piquerita, de las abejitas salen a buscar las flores para que ellos formen sus polios ahí. Sabemos que el proyecto no es de un día para otro, pero de aquí un año, dos años, tres años, en cinco años debe dar fruto, ahí es donde se ve. Pero hoy en día, ahora, es cuando se debe empezar. Yo creo que esto es muy bueno para toda la comunidad y para la gente que se han animado a coger este proyecto.